como dije antes, que no, todavía no lo he asimilado, pero estoy contentísima, o sea, para mí lo más que me pueda, porque a mí siempre yo he sido muy de pueblo, me ha gustado mucho mi pueblo, y eso es lo más para mí. Así que muy contenta. Luis. Bueno, yo estoy muy contento de estar, poder participar con este ramillete de realidades culturales, empresariales y deportivas de Sanlúcar, y a todos cada vez que lo veo le veo un reconocimiento objetivado de por qué tiene la insignia, porque de la Cámara se la merecían. Y de mí pues no termino de entenderlo muy bien por qué, pero en fin, en cualquier caso, agradecido. Bueno, pues tremendamente agradecido por el reconocimiento después de tantísimos años de trabajo, y nada, seguiremos trabajando igual para que el deporte llegue a todo el mundo, sobre todo los deportes náuticos, que son tan caros y tan complicados de practicar. Seguiremos igual. Muchísimas gracias. Carmelo. Buenos días. ¿Qué sensación tiene en este día de afición previo a la recepción, digamos, de la insignia de oro? Pues la verdad que feliz, ¿no? Somos una empresa sanluqueña que con todos nuestros trabajadores de Sanlúcar, y somos un equipo, y bueno, paseamos el nombre de Sanlúcar con mucho orgullo y con la cara muy alta por toda la geografía española, y para nosotros es un orgullo muy grande de tener este reconocimiento. Muchas gracias. Pepe, le hemos visto muy contento hoy, ¿no? Hombre, estoy contento, pero vamos, están aquí mis hijos también, que es lo bueno, y que el negocio va para adelante, y benditos a Dios, porque tú sabes, como está la cosa ahora, pero vamos, gracias a Dios, el negocio va muy bien, y los niños lo llevan para adelante estupendamente, aunque entrevisto mejor a los niños, que son los que entienden eso, ya. Yo ya lo que hago es saludar y ya está. Vale, gracias. Encarnación María Lasallaga. Mi tía. Pues en fin, estamos muy contentas de que le hayan dado este insignia a mi tía. La familia estamos súper contenta, y que muchas gracias por haberse acordado de ella. Muchísimas gracias. ¿Sigue en el corazón de muchos? Sí, sí, sigue. Y no, que no se pierda nunca. Ahora están construyendo una peña flamenca con el nombre de mi tía, y Dios quiera que siga para adelante, para que vaya enseñando a los que vienen por detrás empujando, a la nueva generación, para que nunca se pierda esa cosa que tenía mi tía. La verdad, no. Ya ahora están tan ya de muerta y todo ese jaleo, no lo esperáramos, pero nos ha llegado muy bien y estamos muy contentas. La familia súper contenta. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a la alcaldesa. Gracias. Bueno, nueva generación de Leirana, ya que lo tenemos aquí. ¿Quién no conoce en Sanlúcar la Leirana? Pues sí, que es verdad, una tienda muy antigua, y la verdad que estamos muy agradecidos por este premio. Para mí, bueno, y para nosotros, es un homenaje hacia mi padre, después de tantos años que lleva luchando con el negocio, y que se reconozca aquí en Sanlúcar. La verdad que es muy agradecido. Muchas gracias. Bueno, pues para nosotros es un orgullo, ¿no? Como empresa más longeva de Sanlúcar, cumplimos este año 280 años. Nuestro 280 aniversario, y bueno, pensamos que somos patrimonio, pero de toda Sanlúcar, no solo de los socios de la bodega, sino de toda la ciudad y de todos los sanluqueños. Bueno, la verdad es que no, pero siendo una empresa con tanta historia, pues sabíamos que tarde o temprano nuestra ciudad nos reconocería el haber aguantado tantísimos años al pie del cañón como una de las empresas más antiguas de España. Sí, porque este año, como he dicho, cumplimos el 280 aniversario, y bueno, estamos realizando muchísimos actos tanto en Sanlúcar como fuera de Sanlúcar. Gracias. Martín Salinero, inspector de la Policía Nacional. ¿Otro reconocimiento para la Policía Nacional de Sanlúcar? Sí, buenos días. Pues para nosotros, reiterar el agradecimiento a la señora alcaldesa y al equipo de gobierno, porque en un año tan importante para nosotros como es el del bicentenario, pues bueno, todos estos reconocimientos los agradecemos mucho, porque refleja el cariño de la ciudad hacia nuestra institución. Entonces, pues la verdad es que muy agradecidos por este detalle, y sobre todo también por ver con la gente que lo compartimos, ¿no? Con personas tan importantes para la ciudad,
instituciones tan representativas de Sanlúcar. Un año de actividades y de actos que se va a llevar con motivo de ese aniversario. Sí, este año, en el año 2024, se cumplen 200 años de la creación de la primera Policía Nacional, de la primera vez que un policía nacional, de que un policía salió a patrullar las calles, en una policía que abarcaba todo el territorio. Y bueno, pues se han hecho distintos actos y aquí en Sanlúcar agradecer a la ciudad porque han sido una cantidad de actos y de reconocimientos y de muestras de cariño que nos han dejado absolutamente abrumados. Entonces, pues bueno, pues ya esto es como el colofón, ¿no? La insignia de oro de la ciudad, ya pues prácticamente no podemos pedir más, ¿no? Agradecer a toda la ciudad y a todas sus instituciones este reconocimiento. Hola, ¿qué hay? Buenos días, buenas tardes. Pues bueno, no, mi familia ahí está muy agradecida, es un gran honor para mi familia recibir esta insignia. Y hombre, porque creo que él era una persona que se lo merecía, puesto que fundó las comisiones obreras e hizo que en Sanlúcar, pues en Sanlúcar y en Andalucía, bueno, y se puede decir que repercutía en España, los trabajadores pues consiguieran en sus luchas mucho más beneficio y mucho más dignidad, a pesar de que pues eso le costó caro, le costó 3 años de cárcel y, en fin, y muchas palizas que le dieron, en fin, pero eso eran todo lo que a todas las personas que eran de la misma digamos ideología, de la misma que de todo, que en fin. Y entonces él, pues la verdad que gracias a ellos, a él y a muchos más, no solamente él, sino que había en España muchísima gente que luchaban, pues se consiguió que mejoráramos y que incluso llegáramos a esta democracia que tenemos. Y por parte del Ayuntamiento, en primer lugar, presidente alcaldesa. Bueno, un día importante, un año más. Ellos dicen que nos lo agradecen a nosotros, pero los agradecidos somos nosotros como ayuntamiento en tener personas a las que cada año nos llena de orgullo el poder homenajear por todo lo que han hecho, lo que hacen y en algunos casos por la juventud, como Lucía, lo que van a hacer en el futuro. Cada año cuando damos estos premios decimos, bueno, pues va a costar trabajo que veamos para el próximo año, pero no es así porque Sanlúcar da muchas personas, muchas empresas, muchos colectivos, muchas asociaciones que día a día trabajan en muchas ocasiones de manera pues callada, pero que merecen el cariño, el respeto y el reconocimiento de su ciudad. Así que el próximo día 18 es su día y la ciudad devolver un poquito de todo lo que ellos hacen por Sanlúcar. Siempre llevan su nombre allá donde van y para nosotros es un día importante, pero sobre todo dedicado a todos ellos. Pues nada, la verdad que estamos muy contentos por todos los homenajeados y las homenajeadas, porque dice mucho de lo que es una ciudad que la gente aporta tanto a ella, ¿no? Hemos querido tener ese bien de reconocer el trabajo empresarial, sobre todo por las empresas que le damos este galardón, ¿no? Que es uno de los máximos galardones que tenemos en la ciudad para el 18 de octubre, que es el día de nuestra ciudad. Hubiéramos dado muchas más, porque la verdad que hay, afortunadamente en Sanlúcar hay mucha gente que se lo merece y que aportan mucho a esta sociedad sanluqueña. Y bueno, pero era muy difícil escoger a quién, ¿no? Y creo que hemos dado pinceladas de hecho no ha tenido muy pocas críticas porque se lo merece, porque la gente que hemos elegido se lo merece, ¿no? Había aportaciones de los socios de gobierno, como de Lucía Fandiño o el empresario de la Plaza de Toros, ¿no? Que ha sido una aportación por parte del Partido Socialista. Y bueno, yo la verdad que tenía compromiso, que tenía cosas pendientes con muchos de los homenajeados, ¿no? El mundo de la cultura, María José Santiago, ¿no? Que tenemos la ciudad llena de monumentos suyos, ¿no? Que es una escultora excelente. También teníamos ese compromiso de, a título póstumo, de la Sayago, ¿no? De realzar un poco la figura del flamenco en nuestra ciudad, que tanto ha dado la cultura sanluqueña, ¿no? Que tenemos palos propios incluso, ¿no? Ya decía en la intervención antes con ello que incluso habíamos montado este año la nueva delegación del flamenco un poco para promover esa cultura que está arraigada en nuestro territorio. Y también, bueno, la lucha, representar la lucha obrera, como es Manuel Romero Pazo, ¿no? Que era un agricultor que peleaba mucho los intereses de la clase trabajadora y en pro de la lucha obrera y consiguió bastantes cosas para la ciudad y para los agricultores, que a día de hoy creo que pocas cosas han sido superadas en esa lucha. Además fue fundador de comisiones obreras a nivel andaluz,
creo que es merecido, aunque tiene una plaza ya a su nombre, pero no tenía la insignia de oro de la ciudad, y yo creo que es de recibo que este nuevo equipo de gobierno, gobierno progresista, pues tenga a bien reconocer lo que es la lucha obrera y la lucha, algo que está tan, tan mermado y tan tranquila la ciudad, ¿no?, que con la lucha obrera es como se consiguen las cosas. Y luego también, pues, queríamos también enaltecer también un poco el valor de la política, ¿no?, que muchas veces nos dejamos la piel, los problemas no nos dejan dormir, luchamos por querer una ciudad mejor, ¿no?, y está muy devaluada siempre en la crítica, tanto la alcaldesa, el alcalde, el que esté, los propios políticos como tal, y bueno, con tanta abstención que tiene la ciudad, y a veces nos dejamos la piel, no nos deja dormir los problemas por querer y buscar una ciudad mejor, ¿no? Y yo creo que Luis García Garrido, por ejemplo, en ese sentido, ha aportado muchísimo a la ciudad de Sanlúcar. Cuando ha estado en otras instituciones, pues ha traído cosas que son buenas para la ciudad, y es de merecido reconocimiento, ¿no? Que yo creo que la política también hay que ponerla en valor, porque políticas que no hagamos, otros vendrán a hacerla por nosotros, y yo creo que hay que ponerlo en valor. Y luego esa seña de identidad de este nuevo equipo de gobierno, que es el pequeño comercio, ¿no? Creo que Pepe Leirana, la tienda Pepe Leirana, es de un reconocido de toda la ciudad, ¿no? Típica del barrio alto, ¿no? Nunca ha tenido, además, nunca ha estado cerrada, nunca ha tenido, en fin. Y yo creo que además ahora está poniendo en valor lo que es la parte de la casa alta, que incluso ha puesto otra segunda planta donde puedes ver la ropa. ¿Quién no conoce a Pepe Leirán aquí, no? Y luego también, ¿por qué no? Gente que no tenía dinero para comprar ropa en aquellos tiempos de tanta vulnerabilidad y tanta necesidad, le hacía sus cuentas, la pagaba poco a poco, o sea que eso es de reconocer. Eso es el pequeño comercio, que aporta tanto a la ciudad y en contraposición con las multinacionales, ¿no? Yo creo que es de merecido. Y luego la Policía Nacional, que ya le poníamos una glorieta, que este año cumple 200 años, que nos están ayudando tanto, que están ayudando a nuestras asociaciones de la ciudad, como la Asociación Antibullying, que cuando le insistimos, mira, tenemos aquí cortes de luz, mira lo que pasa aquí, la lucha contra el narcotráfico, ¿no?, que hace que esta plantilla de policía local esté ahí jugándose un poco en ese sentido, yo creo que es de reconocimiento. Y luego el CANE, ¿no?, que ha enseñado a tantos niños, un deporte a vela aquí, que además era muy barato y asequible, ¿no?, en contraposición con otros clubes, donde los niños pues hacen piragua, hacen optimi, 470, 420, en fin, en definitiva, esos barquitos que vemos en la playa, pues yo creo que también es de reconocimiento que nosotros tengamos ese reconocimiento con este club que tanto ha aportado a la juventud, ¿no? Que tenemos un río ahí delante con una corriente exquisita para poder navegar, ¿no?, y enseñarlos a navegar. Y luego, por otro lado, bueno, yo creo que ha sido un cúmulo de todos, son 10 galardonados, Lucía Fandiño también y también el mundo del flamenco, como os decía. Yo creo que va a representar estos 10 galardonados un poco de la esencia que Sanlúcar tiene, ¿no? Nuestras empresas de Gado Zuleta de 1744, la cuarta empresa más antigua de España, de la bodega más antigua del Marco de Jerez, o sea, yo creo que es de merecido reconocimiento. Estoy muy contenta, les felicito, y para el año que viene pues habrá más.